Tô, tô trajadão, tão, 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 tão. Se nos terminan los Juegos Codicader 2024 y también se termina la disciplina de balonmano, con los equipos salvadoreños haciendo su último esfuerzo por conquistar una medalla. La Cuna del Bajico recibió la última jornada en la disciplina de balonmano y los equipos salvadoreños aún tenían opciones de medalla, sin embargo no dependían de sí mismos y por ello la misión lucía bastante complicada. En femenino, las niñas del Centro Escolar Cantón Obrajuelo necesitaban ganarle a Nicaragua y que Panamá no venciera a Honduras para quedarse con el bronce. Lamentablemente las cosas no salieron como se esperaban y con el triunfo de las panameñas 32 a 17 sobre el conjunto de Honduras, las chicas del Colegio Mariano Prado se adueñaron del tercer lugar en el podio. El Salvador jugó por el orgullo frente a Nicaragua y aunque contó con el apoyo de la afición que llegó desde Chalatenango, los ánimos ya estaban muy bajos y el equipo terminó perdiendo por 36 a 19. Sí, como siempre nos han dicho nuestros entrenadores, cada partido es un aprendizaje, sea gane o sea pierda, siempre se aprende y siempre tenemos mucho que mejorar y aprendemos mucho de los demás países igualmente. ¿Qué? Fue del torneo súper bien organizado, la organización fue perfecta y de los otros países pues venían con un gran nivel, nosotros lo sabíamos desde el principio y pues quedamos con ese mal sabor de boca que estuvimos a un paso, pero Nicaragua es un rival súper fuerte, nosotros estuvimos ahí siempre luchando y pues a otra competencia, a ver cómo sale, sí. En masculino, los muchachos del Centro Escolar Asentamiento de Apopa ya tenían segura la medalla de bronce para El Salvador, pero su objetivo era vencer a Nicaragua por una diferencia de goles que les permitiera alcanzar a Guatemala en la lucha por el segundo lugar del podio. Lastimosamente, el equipo nacional tampoco pudo completar su misión y terminó derrotado frente a los nicas con marcador de 58 a 29, teniendo que conformarse con la presea de bronce. Sí, la verdad que esperábamos llevarnos la de oro, pero no se pudo y estamos contentos con el resultado. Sí, la verdad que estamos muy agradecidos con la gente que nos vino a ver, porque a pesar de que no logramos llevarnos el resultado, siempre han estado apoyándonos. Sí, efectivamente, pues el día de ayer tuvimos la primera derrota y recibimos un par de ahí palabras de, llamémosle, de apoyo, ¿verdad? Y entre una de esas es que El Salvador tiene desde el 2010 de no ganar una medalla con selección mayor, pues, y nosotros quisiéramos saber que hubiera sido mejor, ¿verdad? Pero podemos decir que hemos regresado a los medalleros después de 14 años de ausencia, ¿verdad? Y lo mejor, pues, que en Juegos Codicader, pues, sabemos de que no fue lo que nosotros queríamos, pero estar dentro, creo que eso suma de a poquito, pero esa era la importancia. Sumar, ¿verdad? Y agradecer a Indes, pues, a la federación, porque por ellos es que se dan este tipo de eventos, pues, y nosotros simplemente como profesores de educación física nos preparamos, pues, y para afrontar lo que se venga, ¿verdad? Sí, es un privilegio, nos hemos ganado con todo el esfuerzo que hemos dado en los entrenamientos, todas las prácticas, todo eso, por eso es un orgullo para nosotros también representar a nuestro país. Al final de la jornada llegó el momento de la premiación y en la rama femenina Panamá se quedó con el bronce, Nicaragua con la plata y las chicas de Guatemala se coronaron campeonas del Codicader. Mientras tanto, en masculino, El Salvador se afianzó la medalla de bronce, Guatemala se llevó el segundo lugar y los nicaragüenses del Colegio Benjamín Celedón festejaron por todo lo alto la medalla de oro que les ratifica como los campeones estudiantiles de Centroamérica. Para más deportes, Alejandro Mexicanos.